Lo que hace algunos años era un sueño para los descendientes de los pueblos atacameños y quechua, hoy es una realidad para ellos. Esta semana, el Hogar Andino de Calama se encuentra celebrando su aniversario número 33, con actividades recreativas, culturales y deportivas para los 17 hombres y las 17 mujeres que lo componen, volviendo a la presencialidad luego de los 2 años producto de la pandemia por COVID-19. Una importancia enorme porque es un gran apoyo especialmente para los jóvenes, ¿no es cierto?, que provienen de localidades en donde no hay educación media y que necesitan hacer su continuidad de estudios. Entonces, para ellos es fundamental, para sus familias, el tener un lugar que los acoja y los reciba, ¿no es cierto?, y que además refuerce la parte pedagógica que ellos también necesitan afianzar después, posterior, digamos, a la pandemia. Importante trabajo realizado por los docentes y el cuerpo directivo de este internado, que ha logrado que varios estudiantes viajaran posteriormente a otras ciudades para continuar con sus estudios superiores. Tenemos varias generaciones que han salido del Hogar Andino, que en este minuto, ¿no es cierto?, también son profesionales que participan en sus localidades, ¿ya? Eso es súper importante porque no solamente son personas que salen a estudiar o que vienen a Calama a estudiar, sino que ellos vuelven a sus comunidades, ¿no es cierto?, a prestar servicio, a colaborar y a apoyar principalmente, ¿no es cierto?, las necesidades que tienen en cada uno. Eso para nosotros es de suma importancia porque estamos creando en el fondo los líderes del futuro para las comunidades que necesitan realmente apoyo. Durante el periodo de confinamiento por COVID-19, este hogar no estuvo funcionando, volviendo en febrero a abrir sus puertas con todas las restricciones correspondientes, para que así tanto los funcionarios como los alumnos tuvieran las mejores condiciones para vivir en el lugar. Ha sido tiempos difíciles, sobre todo hoy día donde hemos tenido 2 años también de cierre de estos garandinos, y que este año se abrió con mucha fuerza, con cambios bastante profundos, de fortalecerlo aún más y acomodarse también a la normativa existente también en el plano educacional. Frente a eso se nos enfrentan bastantes desafíos donde la organización ha ido incrementando también el financiamiento para tener un buen soporte de lo que hoy día vemos y conocemos como estos garandinos. Son tremendos desafíos que esperemos que vayan creciendo también de quienes hoy día nos colaboran. Son Albemarle, el Hotel Explora, la Municipalidad de Calama, Ollagüe. Creo que se está haciendo un bonito trabajo y eso lo se ve también en el rostro también de nuestros estudiantes. El Hogar Andino de Calama, administrado por el Consejo de Pueblos Atacameños, donde además reciben alumnos de la etnia originaria quechua, cuenta con una matrícula de 34 personas, teniendo capacidad para más de 90, por lo que esperan que a partir del próximo año puedan recibir más jóvenes provenientes de Altoloa, San Pedro de Atacama y Ollagüe.